Estamos en Siberia, la comunidad de Siberia está a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Es más o menos de San José estamos a 100 kilómetros y pertenecemos al Distrito Páramo de Pérez Celedón. Sí, el proyecto inició con un curso de hongos en la zona. Nosotros no conocíamos nada de las riquezas que teníamos, de la cantidad de hongos que teníamos en la zona. La gente del Invío llegó y en tours que hacíamos, veían el potencial que teníamos en cuanto a hongos. Entonces, empezamos con este proyecto de hongos del chitaque. Esto de los hongos se hizo a nivel de una asociación. La asociación se llama APRAPEX. Es una asociación de productores agrícolas y pecuarios de Siberia. El proyecto se ha extendido a nivel familiar. Yo, como guía de turismo, me beneficio porque cada vez que traemos un grupito, hacemos el tour de los hongos. Y entonces tenemos una extra más para darles a los turistas. Aparte de eso, se les da dentro del menú al turismo, a los turistas, que coman hongos también. Los turistas nos dicen, en ningún lado del país comemos esto, y casi en ningún lado del mundo donde nosotros andamos hacemos esto. Entonces casi es único en la zona, ¿verdad? El proyecto de los hongos es una alternativa de complementarlo en la parte de turismo. Y también genera y es un alimento para cada hogar. Digamos, si es una poda o un árbol que se caiga, los troncos se sacan de ahí. Pero eso tiene también proceso, no es que se corte inmediatamente y se sembró, hay que traerlo, meterlo en una parte que no se moje y darle más o menos un mes de tiempo después de cortado. Ya después comienza uno, viene, lo limpia uno con un cepillo de metal, le quita todos los líquenes y se perfora con un taladro y ya se inocula, se pone lo que es la semilla. Y se sella con parafina y ahí se le da un proceso, digamos, de lo que llama incubación aquí. Entonces ahí se va viendo que si el micelio va creciendo, eso es como la raíz de un árbol introducido en el tronco. Entonces todo eso es importante, el proceso y algunas otras cosas secretas que hay por ahí. Porque la verdad es que yo sé que la gente de allá de Bután, ellos no vinieron, o sea, de hecho no podían enseñaros todos, pero sí he aprendido otras cosas que no las aprendí en el curso. Participamos en varias actividades en Envío y en la Universidad de Costa Rica y llevábamos a exponerlos y venderlos ahí. Pero ahorita, digamos, el producto prácticamente se vende aquí. Yo considero, bueno, en parte es mucho, pero ya en parte es poco porque yo no creí que a la gente le gustara tanto, digamos. Hay gente que sí sabe lo que es el chitaque y lo andan comprando directamente al productor y fresco, eso sí. La dificultad más grande que tenemos en este momento es la cantidad para poder suplir los mercados nacionales. Es una que llegan y nos piden, por ejemplo, un hotel nos pide fijo por semana o por mes tal cantidad de hongos y no los podemos suplir. Es una dificultad más grande. Entonces, estamos tratando de solventar estos problemas buscando más productores para que se incluyan en el proyecto. A nivel de productores, nosotros vemos que a nosotros nos sale muy caro comprar la semilla. Entonces eso es un problema, digamos, ya es como una limitación. Después, la gente que lo está haciendo hay que pedirla con tiempo, digamos, no es el día que uno quiere, sino hay que encargarla. Y entonces eso es una dificultad, ¿va? La otra dificultad es el proceso, el tiempo que se lleva uno sembrando, que hay que invertir. Y también mucha gente no se anima a hacer el proceso, porque ya 6, 7, 8 meses o año y medio, ya es aparte de la inversión. Entonces eso dificulta.
Lo que pasa es que en el caso mío, yo siempre me ha gustado estar en cuestiones de estas e investigar también un poco el asunto. Y ya ahora, yo creo que ya uno ha aprendido mucho y la verdad que no es tan difícil para uno, pero sí para promocionar o que otra gente venga a sembrar, va a ser difícil. Primero tiene que empezar por capacitarse. Y entonces de ahí es tiene su costo también. Dentro de 5 años se ve que el proyecto ya está caminando al 100%. Entonces vamos a involucrar más a la comunidad, porque de hecho en las dificultades teníamos que la gente de Siberia se está migrando para la ciudad para conseguir trabajo. Entonces, que esto sirva para empleo de muchos jóvenes que quieren trabajar en la zona, para un medio de sobrevivencia, o por lo menos para que tenga un modo de vida un poquito más flexible.